En el género regional mexicano ha surgido una generación de intérpretes millennials que se imponen con lenguajes y ritmos sencillos, identificándose fuertemente con la primera generación del siglo XXI. Le llaman mexillennials, es por los... son millennials, pues, ¿no? Son de esta generación y son mexicanos. Esto nos dice Pepe Garza, quien nos explica que el éxito de jóvenes como Kevin Ortiz, Alfredo Olivas, Julián Figueroa, Chelo Carrillo, Adriel Favela y Luis Coronel, entre otros impulsores del género, se debe a que se toman muy en serio su carrera. Luis, por ejemplo, es un chico muy serio, ¿no? Luis, o sea, muy, muy divertido, es como un niño chiquito, ¿no? Muy travieso, le gusta hacer mucho relajo en cuanto a que no lo vemos de reventón, borracho, ni nada por el estilo. Yo creo que John Favela es en este momento el más preparado de todos los jóvenes de Regional Mexicano, tiene 23 años, compositor. Que le están grabando todo mundo, la MS, Julión, le ha grabado varias canciones, Alejandro Fernández mismo, Regulo Caro, Gerardo Ortiz. Yo creo que es un orgullo del regional mexicano, Jos Favela. Curioso es que las nuevas plataformas musicales parecen favorecer únicamente a los chicos y no a las nuevas cantantes femeninas representantes del género, quienes están ausentes de las listas de popularidad. De las mujeres como Chiquis, Marilyn Odessa, Victoria La Mala, que están entrando también. Pues están buscándole, ¿no? Ya tienen mucho tiempo, ¿no? Todas merecen pues, todo nuestro respeto, el público es quien debe elegir. Y yo creo que las redes sociales y plataformas de video como YouTube deben ser el campo de batalla de estas chicas y de todas las demás que quieran ganarse un lugar, que quieran llegar a convertirse, a coronarse como estrellas de la música regional mexicana, ¿verdad? Ahí es donde está todo y el público pues los va a llevar hasta donde quiera. En este momento yo creo que todos los medios de comunicación estamos observando quién realmente tiene apoyo de la gente, no porque ganas pues todos tenemos. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?